Jaun andreok, egunon denori eta mil esker ganberara etortzegatik. Buenos días, bienvenidos a la Cámara. Hoy concluimos el ciclo 2011. Es un año de efemérides, el consulado, la Cámara. Y para ello tenemos hoy un ponente de excepción, Pedro Miguel Echenique, que nos va a hablar de algo con un título tan sugestivo como la sublime utilidad de la ciencia inútil. Bienvenido, Pedro, y muchas gracias por haber comparecido. Pedro no necesita presentación, pero bueno, y es un ejercicio de ingenuidad hacerlo, pero voy a hacerlo como recordatorio. Es navarro, de Isaba, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra, doctor en Filosofía y en Ciencias por la Universidad de Cambridge y en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Desde el año 86 es catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad del País Vasco. El otro día, revolviendo en un libro donde está él, incluido naturalmente, titulado Vasco sin fronteras, amplié un poco la chuleta que me habían dado y decía que da sus primeros pasos en Oak Ridge, luego va a Escandinavia, a Lund, a Göteborg y al Instituto Bohr de Copenhague. Es presidente de la Fundación Donostia International Physics Center, dedicada a la investigación básica en el campo de los materiales. Todo ello desde un punto de vista práctico, la ciencia aplicada. Es vicepresidente Pedro Miguel Echenique de Innovasc, de la Fundación Lux Campus y presidente de Jacunde. Todos ellos instituciones comprometidas en la búsqueda de la excelencia. También hizo sus incursiones en el mundo de la política y fue varios años consejero de Educación y de Cultura y Educación del Gobierno Vasco. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y voy a tomar aliento. Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Premio Euskadi de Investigación, Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, Medalla de Oro de Donostia, Medalla del Gobierno Vasco, Premio Dupont de Ciencia, Premio Príncipe de Viana de la Cultura, Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De él ha dicho el profesor Apple que tenemos una versión moderna de un hombre del Renacimiento. Y para concluir, una cita que venía en el libro que antes he citado sobre la importancia que da Pedro a la familia. Y decía así una sentencia: Jaien txortiet naizena itzena ta izena. A ellos, a mis antecesores, a mis ancestros, les debo lo que soy, el nombre y lo que poseo yo. De nuevo, bienvenido, Pedro, y the floor is yours. Pues muchas gracias. El libro tiene una dedicatoria muy bonita que resumiría la ciencia. El que editó el libro, a mi nieta Andrea, para que sea capaz de vivir en un mundo sin fronteras, sin olvidar sus raíces. Es la dedicatoria de ese libro. Y la cita mía a mis padres es la cita que utilicé al recibir el premio Príncipe Viana en Leire. Mi padre ya no vivía, pero mi madre estaba allí, y es la cita del gran Bersolari vasco, un pastor de Urepel, de Navarra, Salvador. Haiei zor diet naizena, izena eta izana, que jugando con lo que significa izana en euskera, el ser y el nombre, ¿no? Entonces, porque los baztaneses y muchos vascos recibimos el nombre de la casa, ¿no? O sea que me ha traído buenos recuerdos. Yo agradezco la invitación, acompañado de tan buenos amigos, de tocar este tema, porque en estos momentos se está detectando una gran obsesión por innovar. Estamos todos preocupados en crear estructuras de innovación. No sé si estamos innovando tanto, pero esta obsesión por lo útil, por encontrar caminos para pensar en los que nos va a traer utilidad inmediata, se puede convertir en lo más inútil, en lo más inútil. Y yo quisiera aprovechar esta audiencia tan distinguida en la Cámara de Comercio para transmitir algunas ideas sobre cómo han funcionado los que realmente han sabido transformar ideas en producto y en bienestar social. Y por qué la ciencia no tiene atajos como los que se quieren buscar, ¿no? Yo no puedo decir, no se debe decir, vamos a investigar en época de crisis en los que nos soluciona la crisis, vamos a investigar en lo que nos va a dar solución, vamos a investigar en definitiva en lo rentable.
porque la historia de la ciencia y el conocimiento demuestra que no somos el Espíritu Santo y que esto no funciona así. Nos pueden gustar o no gustar, pero no funciona así. Todos los países que han intentado estos atajos han fracasado. El día pasado en El País escribía el antiguo presidente de Extremadura, no sé cómo se llama, Rodríguez Ibarra, que en época de crisis no nos podemos permitir pensar en lo fundamental, porque estos son dispendios solo en tiempos de bonanza para que confortan a los destinatarios del beneficio, ¿no? Y que hay que invertir en lo que nos da dinero, en los que nos da riqueza. Claro, si supiésemos esto, no habría habido ningún problema. Y yo lo que voy a transmitir aquí es precisamente cómo funciona la ciencia, cuáles son las características fundamentales de la ciencia, huyendo en general de las estadísticas económicas, aunque citaré a alguna, para explicar que el preocuparse por el conocimiento a la larga ha sido lo más rentable y lo que ha cambiado el mundo, lo que ha hecho que nuestra vida sea más larga, menos dependiente del entorno natural, lo que ha traído, por ejemplo, años a nuestra vida, ha sido el pensamiento. Y ahora estamos empeñados en algo todavía más interesante para mí mismo y para algunos de los que veo aquí, que es traer vida a los años extra que nos ha traído. Pero esto lo ha aportado el pensamiento, ¿no? Entonces, pensando cómo empezar esta charla. Entonces, estos son de los sitios donde vivo, este es donde vivo y esto es donde he vivido. Eso es la Peña Azcaurrea, donde suelo subir con mi amigo Forraster, que está aquí, y el Peine de los Vientos de San Sebastián, ¿no? Bueno, pensando cómo empezar esta charla, pues, ¿por qué no irnos a los comienzos del siglo XX, al final del siglo XIX? Allí, un gran físico norteamericano, John Rowell, se dirigía en una charla conmovedora a la Sociedad de Física Americana y se preguntaba con dolor. La charla, insisto, es especialmente conmovedora porque, como él mismo muere 18 meses después de hacerla, porque el remedio de la insulina para la diabetes se encontró 20 años después. Y se preguntaba por qué el médico, cuando viene a mi casa, solo me puede decir que mi amada mujer, mi hija, va a morir, que no hay remedio. ¿Cómo es posible que no sepamos encontrar el remedio para este dolor de mis seres queridos? Y él mismo encuentra la respuesta. La respuesta, dice, es la ignorancia. El remedio es desconocido. La ignorancia como fuente de problemas. Y añade, siendo un gran científico, que el cuerpo humano no solo es sujeto de medicina, sino que es física, química, biología y matemática. Así que, entonces, es posible esperar que al final del siglo XX, alguien como yo no se encuentre en esta trágica situación de sufrimiento en la que yo me encuentro. Y exactamente eso es lo que ha sido el siglo XX. El siglo XX ha sido el triunfo de la aplicación del conocimiento al desarrollo económico, a reducir nuestra dependencia con el entorno natural, a hacer nuestra vida más larga, más de la mitad de ustedes, de nosotros, no estaríamos aquí a principios del siglo XX. La esperanza de vida se ha duplicado. Millones de personas hubiesen muerto de inanición y de hambre si Haber no hubiese encontrado la síntesis del amonio, nitrógeno más hidrógeno igual amoníaco, lo que permite los fertilizantes y la agricultura. Es lo que ha sido el triunfo de la ciencia y la tecnología y la aplicación de la ciencia y la tecnología a la economía y a cambiar la forma de producir, de relacionarnos con el entorno y de comunicarnos, la cultura y la economía en una palabra. Otra cosa es que este triunfo de la ciencia y tecnología vaya o no acompañado por un triunfo de la ética equivalente. Y lo que yo voy a decir solo se aplica a la mitad de la población mundial. La otra mitad permanece desacoplada de este avance. Incluso esa otra mitad se ha mejorado mucho. El día pasado Bill Gates intervenía en Marsella, creo, en algún sitio, en el G20, y explicaba el propio Gates cómo la innovación tecnológica ha permitido reducir las muertes de los niños a través de la fundación que él tiene, a la que ha dedicado 24.000 millones de dólares, algo que podría ser muy ejemplarizante para los millonarios vascos si se animasen a seguirlo, ¿no? Entonces, hoy vayan ustedes a cualquier plaza, esto es una plaza de Stuttgart, ¿no? Pero me parece, hoy este triunfo de la ciencia y tecnología se ve
si estuviésemos comiendo café, tomando café en Bilbao, pues en una plaza normal, fíjense, está lleno de tecnología súper avanzada. Cuando ahora empiezan a mirar lo que hay aquí, pues tienen nanopartículas de catalizadores, tienen caderas artificiales, tienen GPS que funcionan, tienen credit cards. Estamos tan rodeados de la tecnología que domina nuestra economía que no nos hemos ni enterado. El descubrimiento del electrón es hace 100 años y hoy más del 15% de la economía del mundo gira alrededor de conocer cómo funciona el electrón. El triunfo de la ciencia y la tecnología. Ahora, más que darles ejemplos que ya sé que les han dado y de cómo las economías están ligadas al desarrollo de la ciencia, yo les voy a explicar qué es la ciencia y por qué no hay atajos y por qué las sociedades que entiendan esto y se preocupen del conocimiento en general y del científico tecnológico en particular serán las protagonistas del futuro. Pero tienen que entender cómo funciona la ciencia y sorprendentemente, aunque a muchos les sorprende cuando digo que la ciencia se basa en un optimismo o si quieren una fe, la ciencia se basa en una fe. Es curioso. La fe, el creer que el mundo material es cognoscible, que lo podemos entender, y esto es fe o optimismo. Fe porque no hay ninguna prueba científica de que el mundo tenga que ser comprensible. ¿Por qué? Es verdad que los éxitos del pasado justifican la fe y la esperanza en el futuro, pero es realmente sorprendente y a la vez maravilloso no solo que sea comprensible, sino que sea reductible a algoritmos matemáticos. Esto es lo que el gran historiador de Harvard, Holton, llama el encantamiento jónico en referencia a Tales de Mileto. Segundo punto, aunque hoy me concentraré en el aspecto utilitario, esto, voy a una larga charla, lo que me han pedido. Les advierto que estudios recientes de la Universidad de Harvard indican que una audiencia inteligente como ustedes no puede mantener la atención durante más de 15 minutos, independiente de lo brillante que sea el orador. Ahora, la semana pasada la revista Science y Nature publicaba un estudio de Cambridge, el verdadero Cambridge, acompañado de Harvard, en que indicaba que a partir de 15 minutos audiencias emocionalmente bien dotadas como ustedes se dedican a salvajes fantasías de todo tipo, incluidos las que ustedes están pensando. O sea que no les voy a pedir yo perdón por el rato de placer que les va a proporcionar mi larga charla. Aunque hoy me concentraré en los aspectos utilitarios, sí quisiera resaltar el aspecto cognitivo de la ciencia, la capacidad de decir cosas a nuestra imaginación. La ciencia, por encima de su aspecto utilitario, o precisamente debido a el aspecto utilitario es debido a ello, es una aventura intelectual, una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, el edificio conceptual de la ciencia moderna es probablemente la obra colectiva cultural más importante de la humanidad. Es quizás la obra de arte cultural más importante de la humanidad. Hemos aprendido que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Ayer había un artículo bellísimo en El País sobre el Demócrito de Abera y el bosón de Higgs, en que recordaba cómo San Agustín siempre habla que Dios creó el mundo con el tiempo, no en el tiempo. Esto es lo que dice la física moderna. El tiempo y el espacio surgieron con una gran explosión hace 13.700 millones de años. Esta gran explosión ha dado lugar a la estructura del universo que tenemos. El Sol, la Luna está a un segundo. La luz tarda un segundo en ir a la Luna. 8 minutos en ir al Sol y tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. Como la que hay cientos de miles de millones. Para los que se crean que somos algo grande los que estamos aquí. A la vez, sin embargo, probablemente gracias a cientos de millones de neuronas conectadas en nuestro cerebro, la máquina más perfecta, al menos de la galaxia, somos conscientes de esta pequeñez, ¿no? La grandeza de la persona es ser consciente de su pequeñez en el universo. Hemos aprendido que todos los seres vivos estamos emparentados, que provenimos de una misma molécula, que todos llevamos en nuestras células el ADN como libro vivo de la evolución en la Tierra. Hemos aprendido que los continentes se mueven. Hemos aprendido fundamentalmente que todos somos agregados de átomos, pero que aún así esta agregación produce propiedades maravillosas como la vida.
¿Os acordáis aquello que nos contaban en Isaba el miércoles de Cuaresma? Polvo eres y en polvo te has de convertir. Pues esto es estrictamente la realidad física. Somos polvo de estrellas y en polvo de estrellas nos vamos a convertir todos, a no ser que haga ya una gran explosión que destroce los átomos mismos, que será difícil. Hemos aprendido en definitiva que somos mucho más que agregación de átomos. Esto es parte de la cultura. Ahora, hoy, y no hay que dejar de resaltarlo, hoy la ciencia, la física, abarca desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el tiempo de Planck o las dimensiones de Planck hasta los confines del universo. Y entre este mare magnum de lo grande y lo pequeño está el hombre, o la ameba, que es lo mismo para este propósito, ¿no? Nosotros, los físicos, somos los historiadores y los profetas del universo. Mirando las regiones más pretéritas, más alejadas de nosotros, intentamos entender qué es lo que pasó al principio y recreando las condiciones de aquella explosión inicial en lo que podemos, intentamos entender de qué están hechas las cosas y cuáles son las leyes que lo gobiernan. Y es realmente reconfortante desde este punto de vista cultural el ver cómo ahora hay una pasión por con esto del bosón de Higgs. Normalmente los periódicos no dedican nada a la ciencia, pero todo el mundo está pensando a ver si esta partícula de Dios, el bosón de Higgs, se encuentra o no, y los periodistas machacan a sus físicos de cabeceras para que les expliquen lo que es el bosón de Higgs. Esto es una apetencia cultural, porque nada de lo que se mida en Ginebra, para lo que hemos gastado 5.000 millones de dólares, va a tener ninguna utilidad práctica, a no ser que se entienda por útil el entender de qué están hechas las cosas, ¿no? Incidentalmente, como aprendíamos en la escuela con Virgilio, nos decían: feliz el que puede conocer las causas de las cosas. Pues esta es una de las utilidades, no la que les interesa a veces a los empresarios, pero es una de las utilidades de la ciencia, en entender de qué estamos hechos y a dónde vamos. Y hoy sabemos en el universo, no quiero darles el rollo, pero el bosón de Higgs está por aquí al principio, en 10 elevado a unos 10 elevado en la 10 millonésima de la millonésima del segundo después de la gran explosión, es lo que el CERN está intentando encontrar. Y esa historia del universo es parte de la cultura de nuestro tiempo. Y eso sí que quisiera señalar. Sobre esta charla, por esta diapositiva, por supuesto, se podría dar una charla de un año. Pero ahora, para lo que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista de la economía, lo que nos interesa hoy aquí, desde el punto de vista del avance de la ciencia, la tecnología y en su traducción al bienestar material, hay dos palabras que, en mi opinión, sintetizan el gran avance de la ciencia en el siglo XX. Dos palabras. Si a mí me pidiesen, resuma usted la ciencia en dos palabras, yo elegiría átomo y gen. Nosotros estamos hechos de átomos. En realidad estamos hechos de electrones, neutrinos y quarks, pero para lo que nos interesa, de átomos, ¿eh? Y esto es lo que el siglo XX ha entendido. Ha entendido la materia y ha entendido cómo usarla para nuestro beneficio. La revolución microelectrónica surge precisamente de entender los electrones y el átomo, y el hecho de que solo haya ciento y pico elementos. No se han parado a pensar que qué raro es que haya ciento y pico elementos cuando hay billones de constelaciones, de planetas y órbitas. Si a un planeta se le saca de la órbita, nunca más vuelve a la órbita. Cuando a un electrón se le saca de la órbita del aluminio en la que toca, siempre vuelve a la órbita, a no ser que destruyas el átomo. Esta estabilidad del sistema periódico, que todos estamos hechos de lo que hay aquí, es una de las bellezas de la ciencia y es la clave de gran parte de la economía moderna. A través de una ecuación, la ecuación de Schrödinger, un concepto que es la física cuántica. Esta es la segunda ecuación más importante de la física. La primera es MCC, que, como saben ustedes, es el movimiento cooperativo de Mondragón. Los de Mondragón no se han enterado todavía de la profunda energía que encierra su lema MC cuadrado, ¿no? Ahora estamos... Y eso es lo que dijo Demócrito de Avena. Por eso, antes de ayer, cuando leía este artículo en El País, un bellísimo artículo de López Facal, pues me acordaba de algo que estudiábamos en la escuela, ¿no? Todo está hecho de átomos, solo la razón puede llegar a los átomos. Naturalmente, cuando Demócrito decía eso, no tenía ninguna esperanza de que se pudiesen ver los átomos. Pero ahora se puede, frente a lo que él creía. Y además con un agravante, que ahora a los físicos nos obligan a demostrar experimentalmente lo que decimos, problema que no tenía Demócrito.
Pero hoy sí que se puede ver los átomos y hoy nosotros podemos escribir Donostia International Physics Center con átomos de cobre y plata sobre una superficie, con átomos de oro y plata de aluminio. Esos son átomos individuales. Hoy la tecnología permite manipular dimensiones de la 10.000ª parte de la 1.000.000ª parte del metro. Y hay muchos átomos, porque en un gramo hay tantos átomos que si fuesen euros tendríamos para dar unos 10.000 millones de euros a cada uno de los 7.000 millones de habitantes de la Tierra. O sea que si sabemos manipularlos, tenemos posibilidad de hacer muchas cosas sin destruir, hacer más usando menos. La segunda palabra es el gen. Hemos entendido la materia y la vida. Y esto ha permitido también una nueva industria y va a permitir una nueva salud. Y va a permitir, como he dicho algo que a nosotros nos interesa mucho, que es añadir vida a los años que hemos añadido. Porque si no, bueno, hacemos. Si añadimos solo años a la vida, ya sabemos a dónde vamos, a una catástrofe en los años finales, ¿no? Hay que intentar añadir vida a los años. Esto se podrá hacer probablemente con una... cada año que pasa, además, estoy muy... Eso lo suelo comentar con Borraste, estoy más interesado en estas posibilidades. A través de una medicina personificada, ¿no? Y entonces, esto surge de la ciencia básica. Una foto, que es la figura de difracción del ADN. Lo mismo que cuando la luz entra en una ventana, por rendijas, aparecen zonas claras y oscuras. Eso es difracción. Con el dinero no pasa lo mismo. Dinero más dinero, a veces más dinero. A no ser que venga la catástrofe de la devaluación o las políticas europeas para solucionar la crisis, que es un ejemplo maravilloso de la, no de la sublime utilidad de la ciencia inútil, sino de la sublime incompetencia de la administración de algunas de nuestros líderes. Pero en general, dinero más dinero es más dinero. Pero luz más luz, a veces es luz y a veces oscuridad. Y cuando se ilumina, en vez de luz a una ventana, rayos X, que es la luz, pero un poco más pequeñitas las longitudes de onda, los planos atómicos, sale eso. Y esa figura realizada por una mujer que fue injustamente tratada por serlo, Rosalind Franklin, es la que abre el camino a entender la gran revolución que está cambiando la medicina moderna, la estructura de doble hélice del ADN en un laboratorio de física. Centralmente yo soy doctor en física, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo anglosajón, PhD, Philosophical Doctor, es el nombre genérico. Y entonces yo me enorgullezco mucho de que todo el mundo piense que soy doctor en filosofía, pero por desgracia no. PhD es el nombre genérico que se aplica a los doctores en Oxford, Cambridge y Harvard. Entonces, la estructura doble hélice del ADN se descubre en el laboratorio donde yo hice el doctorado. El mismo laboratorio pequeñito donde se descubre el electrón, cuando la reina Victoria estaba en el trono de Inglaterra y los coches iban a caballo por las puertas del Cavendish, hace solo unos 110 años, y en donde se descubre el neutrón, que abre el paso a la energía nuclear y también a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. El Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, y ahí están Watson y Crick, que usando los datos de Rosalind Franklin, cuando Crick ve la foto de Franklin, se le hace la boca agua, dice, porque él ve lo que nadie ha visto, que en la estructura de doble hélice del ADN, y más en concreto en la forma en que las cuatro bases de nucleótidos que forman el lenguaje de la vida se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula, va encerrada la forma en que una generación tiene de transmitir sus conocimientos a la siguiente. Va encerrado el secreto de la vida. De hecho, los ADNs de los diversos organismos son químicamente idénticos, difieren en tamaño y secuencia. Nosotros compartimos los genes con la mosca prácticamente todos y con el plátano muchísimos, algo que obviamente a ustedes les parecerá más obvio cuando oyen algunas declaraciones en televisión que cuando oyen otras. Pero esto ha llevado al proyecto Genoma, que es una terapia génica artificial y que puede cambiar. Hoy entendemos perfectamente el genoma humano, algo que parecía imposible. Y aquella vieja aspiración que todos tenemos de inmortalidad, ¿no? Nosotros nos explicaban en la escuela, yo estudié en el colegio de Lecaro, los capuchinos me explicaban que yo pasaría a la inmortalidad si trabajaba bien por mis obras. Bueno, siempre me ha parecido más atractiva la posición de Woody Allen, que dice, yo prefiero pasar a la posteridad no muriéndome, ¿no? Pero el aspirar a modificar genéticamente la vida humana, hoy esto es posible. Hoy es la fuente de juventud de Cranach. Hoy
Estudios recientes, de verdad, estos, publicados en la revista Science hace 4 o 5 años, nos enseñan cómo podemos vivir muchos más años. De hecho, sí, y aquí se puede permitir el chiste fácil que el tamaño sí que importa, pero hay estudios en moscas y en ratones que sí se pudiese traspasar esos resultados, trasladar de forma mimética a la raza humana, nos permitirían vivir 547 años, es el cálculo, ¿no? Y para eso yo les voy a dar 3 reglas para vivir más. A muchos de nosotros ya nos coge tarde, pero a algunos no. La primera es, esto siguiendo las reglas publicadas en estas revistas, la primera es comer menos, mucho menos, hasta el punto de estar siempre pasado hambre, que aunque en Bilbao no se come tan bien como en Donosti, pero sería una recomendación dura para ustedes. La otra es tremenda, es pasar frío. Este es el gran biólogo molecular Ginés Morata, premio Príncipe de Asturias, que ahí le encanta ir a pasar frío al Everest, pero bueno, se cubre bien. Y la tercera es bastante drástica, y esto es de lo más eficiente para vivir mucho, no es la abstención sexual, sino la eliminación de las gónadas y células sexuales. O sea, con estas reglas pueden vivir mucho más. Si la siguen, yo no sé si tendrán éxito, pero que la vida se les iba a hacer mucho más larga, pues eso seguro. Bueno, volviendo. Átomo y gen, materia y vida. Y, sin embargo, hasta ahora, y eso es lo realmente nuevo de ahora, nosotros hemos podido estudiar la materia y la vida, pero tal como la evolución la ha diseñado. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, estamos en condiciones de modificar artificialmente este camino, construyendo materia nueva que nunca ha existido en el universo por la evolución, en todo el universo, con la nanotecnología o ingeniería atómica. Y también modificar la vida con la ingeniería génica y traspasando estas modificaciones a las siguientes generaciones. Esta segunda tiene consecuencias tremendas, entre ellas éticas. O sea, yo me centraré en la primera, la nanotecnología, muy brevemente, porque el País Vasco afortunadamente está entrando en estos campos, que igual el futuro nos trae consecuencias inesperadas o igual no sabemos. Por eso hay que apostar, porque no sabemos lo que hay que venir. La nanotecnología es la ingeniería atómica. En el pasado lo que admiraba a la gente era lo grande, el coloso de Rodas. Si se fijan, las maravillas de la antigüedad, todas eran grandes, que producían admiración, asombro, miedo, ¿no? Y estas son la elección de las maravillas del mundo en una votación reciente que ha habido. En la escuela de Isaba, a nosotros nos decían que esto era una conspiración judeo-masónica, porque realmente la maravilla mayor del mundo era el Escorial. Pero no ha salido en la votación, entonces no la he puesto aquí. Entonces, las consecuencias de la ingeniería, lo útil a final del siglo XIX era lo grande, grandes puentes, grandes barcos, grandes trenes. Lo pequeño nunca ha tenido sitio en el reino de lo útil hasta que llega la microelectrónica, en que aprendemos a hacer las cosas más rápido, miniaturizando y poniendo más transistores en un sitio concreto. De hecho, la tecnología, lo pequeño antes eran curiosidades, los códices, o la tecnología, el reloj de bolsillo, por ejemplo. Mi Hitachi, el Valle de Batán, la tecnología más sofisticada que conoció nunca era el reloj de bolsillo. No nos damos cuenta lo que ha cambiado. Si realmente yo siempre suelo decir que piensen ustedes qué cosa hubiese sorprendido más a sus abuelos en sentido de diferente de lo que tenían y tienen si pudiesen haber elegido algo tecnológico. ¿Qué tecnología hubiese maravillado más a sus abuelos? Yo no creo que fuese la luna ni Hiroshima. Yo creo que es el teléfono móvil. Que uno saca una cajetilla de tabaco, como ellos sacaban, para hacer el cigarro que hacían a mano, y pueden hablar con su familia de California desde el monte del Baztán, eso les hubiese dejado imposible. Y eso es el reino de lo pequeño, que ahora puede potenciar con la nanotecnología. En 1965 nosotros vimos una película, El viaje fantástico, que os acordaréis, en los cuales se introducían
miniaturizados en el torrente sanguíneo en un submarino para destruir un coágulo. No hay nada en las leyes de la física que impida esto. Sí en la reducción del ser humano, pero no en que en vez de ir al cirujano nos traguemos al cirujano y podamos destrozar un coágulo lanzando un nanorobot. Pasa que ahora en estos momentos no controlamos el ambiente y podemos destrozar la arteria. Pero esto llegará fácilmente, ¿no? Entonces, la nanotecnología es una cosa de una gran interdisciplinaridad, en que converge la ingeniería, la biología, las ciencias de la información, las ciencias del conocimiento, un proyecto NBIC en que estamos nosotros, en que se está explorando también la posibilidad de introducir nanorobots para, ya se ha hecho, para corregir una conexión sináptica errónea y, por ejemplo, en el retinal para controlar la visión. Es decir, vamos a introducir tecnología en la vida, la biotecnología y la nanobio, etc. Esto tiene consecuencias de todo tipo, éticas, entre otras, que no se les oculta, porque la ética de nuestro tiempo, al menos la europea, la tradición europea, se fundamenta en algo que no somos conscientes, pero que es una distinción radical entre lo artificial y lo natural. Pues claro, si este nanorobot está implantado ahí y puede resonar a una radiación infrarroja que alguien le fuerza a actuar de otra forma, ¿quién es responsable? Ciertamente esta distinción entre natural y artificial no es tan sencilla. Si yo les preguntase un nido de un pájaro, ¿qué es? ¿Natural o artificial? Es uno de los ejemplos excelsos de tecnología. Pajarología sería, pero es tecnología pura, no es nada natural. Ese es otro tema que tampoco puede entrar. Lo importante de las tecnologías que vienen ahora es que son cualitativamente diferentes. Es decir, no se puede entender la nanotecnología como una extensión de la comprensión del átomo ni la comprensión de lo grande. El oro es amarillo y si lo rompemos a martillazos sigue siendo amarillo. Pero si pudiésemos romperlo en tamaños nanométricos, el color sería diferente. Dejaría de ser noble y el color dependería del tamaño. Reaccionaría de forma distinta ante diversas longitudes de onda del espectro electromagnético. Esto lo sabían muy bien los artesanos medievales, porque la consecuencia de que lo pequeño es diferente es precisamente Notre Dame. Notre Dame. La belleza de Notre Dame se debe a partículas nanotecnológicas de oro y óxidos metálicos que interaccionan de forma diferente con la radiación. Lo pequeño es diferente. 100%. Ya pasaba, había un artículo también muy bonito de Lendakari Ibarretxe que se llamaba Lo pequeño es diferente y poderoso, haciendo la analogía de la nano al desafío que tenemos los países pequeños. Por tanto, átomo, gen, materia y vida y posibilidad de modificar la materia como nunca ha existido en el pasado. Abre nuevas perspectivas. Ahora, para participar en ese desarrollo hay que entender bien cómo funciona la ciencia y ahora paso a dos características fundamentales de la ciencia que son importantes. Una es el largo plazo. La ciencia es progreso. La ciencia se fundamenta en lo que han hecho los anteriores. La ciencia no es, aunque también, contribuciones geniales individuales. Hoy un físico mediocre sabe y entiende mucho más que Newton, a pesar de que obviamente como inteligencia no se le acerca ni de lejos, ¿no? Hoy no tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci, pero la estructura del doble hélice del ADN hubiese sido descubierta por otros. Es muy importante esta obra colectiva. Somos eslabones en la cadena y por eso es importante lo que hace cada investigador y eso debe ser dicho y enseñado a los estudiantes para que no crean que son mano de obra barata ad maiorem gloria de los directores. Todos son importantes y por eso la financiación de la ciencia no debe surgir y no debe tener interrupciones, porque cuesta mucho construir y poco destruir, y el largo plazo es esencial. Si hoy se fija en la crisis económica, aunque esto ya está cambiando, pero al principio por lo menos había dos posturas frente a la crisis económica. Una era Krugman, Obama, Bernanke, que es más dinero al sistema. Y otra es Merkel, que sigue con el déficit, ¿no? Pero ninguno de los dos ha tocado la educación ni la investigación. De hecho, Alemania ha subido y Obama también. Y espero
que aprendamos aquí de esto, aunque preferiría que no se me hiciesen preguntas específicas sobre el entorno inmediato, pues, al menos mientras sea presidente de Jaquionde. Entonces, esta es la idea de la ciencia. Largo plazo, progreso. Nos apoyamos en las espaldas de los gigantes anteriores. Es la frase de Newton. En realidad es de un teólogo 200 años antes, Bernard de Chartres. Newton, que no tenía la altura ética que la misma altura ética que tenía en la ciencia, la utilizó para machacar a un gran físico inglés que era pequeño. O sea que no vean grandeza en esta frase, pero la frase trasciende a los que la dicen. O otra, si quieren, que está en el prólogo de André Gide, del diario de André Gide: todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las que les precedieron y se retiraron. Eso, los buenos amigos de MAFRE, yo soy consejero de MAFRE, veo aquí al director general de MAFRE Norte, le agradezco. Yo veo que tengo un gran gancho, al menos con mis amigos. Entonces, lo ven bien, las empresas son así, ¿no? Esto se puede aplicar a una empresa. Es cuando se nos retire alguien, podemos utilizar esto, ¿no? La grandeza de una empresa como MAFRE debe la belleza de su perfil a la retirada de los que trabajaron antes y se dio, o otros grupos industriales, ¿no? Ahora, esto sí. Hay otro aspecto de la ciencia que es muy importante. Este es el más importante de lo que yo quiero transmitirles. Que es, en estos momentos existe una tendencia en Europa a fijar objetivos a la ciencia, haciéndole seguir las necesidades del mercado previstas y fijadas por burócratas para producir riqueza. Pero, esto obviamente, algo de esto tiene que haber, pero si no se deja libertad a la imaginación, puede pasar que la creatividad se pare y a la larga esta utilidad, este utilitarismo sea de lo más inútil. Como les veo un poco cansados, ya han pasado los 15 minutos, se lo voy a contar con una anécdota, para que no se me vayan a las fantasías, que es, hace unos meses estaba en una reunión de la Comisión Trilateral en Londres y el presidente de la compañía, de una gran compañía inglesa, tenía una entrada para ir a oír el concierto, la Sinfonía Inacabada de Schubert. Y como no podía ir, le dio la entrada al director de personal. Y al día siguiente del concierto se lo encontró en la empresa y le preguntó: ¿qué tal el concierto? Y este le contestó: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto sorprendió al presidente, que se dirigió a su despacho rápidamente a la mañana y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los cuatro oboes no tienen nada que hacer. El número se debía ser reducido y su trabajo repartido entre toda la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas y el staff de esta sección debía ser drásticamente reducido. Si se requiere un mayor volumen de sonido, esto se puede obtener mediante un amplificador electrónico. Mucho esfuerzo se dedicó en tocar las semicuarteas. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que las notas sean redondeadas a la cuartea más cercana. Si esto se hiciese así, sería posible emplear personal de baja formación. No hay ningún objetivo útil en que las trompas repitan las secciones de cuerdas, y si todos estos pasajes fueran eliminados, el concierto podría ser reducido de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, señor presidente, decirle que si Schubert hubiese tenido un consejero como yo, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar su sinfonía. Claro, ustedes se ríen, pero esto es exactamente lo que pasa en la evaluación de proyectos de investigación, donde gente dice: es que la metodología no me gusta, es que no sé qué. El mensaje que quiero decir es que la excesiva preocupación de los poderes públicos por fijar objetivos a la ciencia debe ser compatible con un margen de creatividad y de libertad de los que se dedican a la ciencia. Más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera, un caldo de cultivo donde la imaginación y la creatividad puedan florecer. Este es el mensaje de hoy. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil. Y en investigación, como en música, la burocracia destruye la creatividad. Y si realmente valoramos el desarrollo económico y la ciencia, debe esta tener espacios de libertad y estar libre de excesos burocráticos. Lo dice muy bien el poeta Francisco Dyson, usando una bella frase del poeta William Blake, ¿no?
La misma ley para el buey y para el león es opresiva. No se puede tratar igual el intento de evitar pequeñas o grandes corrupciones en fundaciones que se dedican a no sé dónde, y no vamos a entrar en lo que con ironía se podía llamar problemas reales, para aplicarlos al tema de la investigación. La sublime utilidad de la ciencia inútil, que es el título de la charla. Fíjese, el 8 de noviembre de 1895 Röntgen descubre los rayos X, el 22 de noviembre es la foto de su mujer, obtiene el premio Nobel. Los rayos X cambiaron la medicina. Otras, Dirac en 1928 sugiere la existencia de un electrón con carga positiva y energía negativa, el positrón. ¿Quién podía pensar que de ahí iba a surgir la tomografía de positrones? Dos ejemplos, pero hay muchos más. Toda la medicina, gran parte del diagnóstico moderno en medicina se fundamenta en aplicaciones de algo tan conceptualmente difícil y abstruso como la física cuántica. Por ejemplo, algo que ustedes utilizan todos los días, el GPS. El GPS no funcionaría sin la teoría de la relatividad restringida y generalizada. La teoría de la relatividad nos dice que si alguien está en un campo gravitacional distinto, como es el satélite respecto a la Tierra, los tiempos son diferentes. Y nos dice también, eso es la relatividad generalizada. La relatividad restringida nos dice que si se mueve rápidamente, el tiempo corre más lento. El campo gravitacional menor, el tiempo corre más deprisa. Relatividad generalizada. Relatividad restringida, el hecho de que la velocidad cambie el tiempo, hace que el tiempo vaya más lento. En total, los dos efectos se compensan y implican una corrección de unos 38 microsegundos, millonésima de segundos al día. Nada, ¿qué va a hacer usted con el tiempo que ahora? Nada. Pero si esto no se corrigiese en los relojes del satélite con el de la Tierra, y ya los satélites llevan desde la Tierra ese cambio, el objetivo se equivocaría 10 kilómetros. Más que el error mío entre la Alameda de Mazarredo y Recalde. O, por ejemplo, la resonancia magnética funciona. La resonancia magnética surge de problemas conceptuales del spin de los núcleos atómicos de la física cuántica y ahora permite prácticamente leer, entre comillas, las emociones del cerebro. Las emociones, no los diagnósticos médicos. La sublime utilidad de la ciencia inútil. La nanotecnología, por ejemplo. Durante muchos años, yo personalmente he estado trabajando en cuáles son las excitaciones de los electrones en nanopartículas. Y estas excitaciones ahora se están utilizando para introducir una partícula en el cáncer de mama, iluminarlo con radiación infrarroja, excitar el movimiento de los electrones, que liberan esa energía en un punto muy localizado y funden el tumor y nada más. Nosotros ni sabíamos que estábamos haciendo nanotecnología. Esto se ha probado en ratones con éxito en la Universidad de Rice. De hecho, el objetivo supremo de la nanotecnología, que estamos lejos de obtenerlo, es ser capaces de introducir una estructura nanométrica de tamaños de la milésima parte de la millonésima del metro, con precisión atómica en un sitio concreto, en el tumor y no en otro lado, para una función dada, en este caso para que la energía funda el tumor. Si eso se lograse, habría cambios tremendos, sobre todo en medicina, pero también en microelectrónica, y de hecho cantidad de cosas ya se ha obtenido. Ahora hay superficies nanométricas que repelen el agua, etcétera, ¿no? Sublime utilidad de la ciencia. Esto cada vez es más importante en el futuro, porque vivimos en tiempos exponenciales. El conocimiento científico se duplica cada 2 años. O sea que los ingenieros que orgullosamente están acabando las carreras ahora, ya la mitad de su conocimiento es obsoleto. Por eso lo importante es entender lo básico y no los detalles. Dos datos sobre esta velocidad de los... El genoma humano tardó 500 semanas en ser codificado. Costó 3.000 millones de dólares. Hoy se hace en 3 días. Con lo cual la gente que se especializó en el genoma no sirve para nada, excepto en que al especializarse desarrollaron una mente, capacidades y habilidades que les permiten trabajar en cualquier cosa, que es incidentalmente lo que pasa con los investigadores. O el telescopio este de Arizona, que en 10 años ha codificado 200 millones de objetos,
El que se está construyendo el Monte Pachón de Chile lo hará en una noche. Tiempos exponenciales. El futuro no vamos a adivinar. Es mejor que nos preparemos bien para ser capaces de flexiblemente adaptarnos a los cambios que intentar predecir los cambios. Fíjese lo que decía el almirante Lehigh en 1945, consejero de Truman. La bomba atómica nunca estallará, y se lo digo como experto en explosivos. Lord Salisbury, con ironía inglesa, recomendaba a los jóvenes no hacer nunca caso a los expertos. Bueno, los que hemos tenido la educación que yo he tenido no estamos lejos de esto, ¿no? Si oímos a los médicos, nada es saludable. Si oímos a los obispos, nada está libre de pecado. Y si oímos a los militares, nada está seguro, ¿no? Hay que... Bueno, esto es una broma, porque hay que hacer caso a los expertos, claro. Fíjense lo que decía Watson. Existe un mercado mundial para 5 ordenadores. O Olsen, en el 77. No veo ninguna razón por la que alguien pueda desear un ordenador en su hogar, ¿no? O Bill Gates, que debería haber aprendido. 640K siempre serán suficientes. O el spam dejará de ser un problema en 3 semanas. Bill Gates, tengo de estas 10.000, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que, ¿por qué es rentable la investigación básica? Ahora entro en la parte más utilitaria de la charla. Además de los productos que produce, que he citado y que volveré a citar, además de los cambios que introduce en la economía, en la forma de producción, la investigación básica es rentable por 3 cosas fundamentales. Forma mentes bien preparadas, que sirven a las empresas. Un buen doctor, yo siempre hablaba con Andrés Aizcorreta, que una vez me dijo que el mejor consejo que le había dado en la vida es: contrata doctores para acá. No para que sigan haciendo lo que venían haciendo, que es medir el piquito de no sé qué, sino para que las mentes, habilidades, flexibilidad, visión de largo plazo, capacidad de comunicación, de trabajar en equipo, etcétera, que han desarrollado al realizar su tesis doctoral, la apliquen en tu empresa. Y además, estas son la gente que en principio traerá innovación al sistema, porque será un vivero de ideas. Dicho de otra forma, una sociedad que se preocupe de lo que pasa en la frontera del conocimiento crea al hacerlo un clima de excelencia en el tratamiento de los problemas que afecta como por osmosis a las otras actividades. Si los doctores que contratan no funcionan así, es que han hecho una mala tesis doctoral, que también les puede pasar. Y si quieren ir a su empresa y en vez de dedicarse a los problemas que ustedes tienen, lo que quieren es seguir midiendo, porque la ciencia es importante, eso hay que evitarlo, porque si no, acabaríamos en 10 o generaciones todos siendo científicos. Bueno, esta es... Los americanos lo entienden muy bien. Normalmente yo, cuando oigo a algunos empresarios españoles o la COE decir que la universidad es una torre de marfil, yo pienso que, y que las lecciones solo son magistrales, yo pienso que al revés, ya me gustaría a mí que las lecciones fuesen magistrables y que fuese una torre de marfil. El problema es que no lo es. Y los americanos lo ven muy bien. Fíjense lo que los chief executive officers de las grandes compañías norteamericanas escribían al Congreso norteamericano pidiéndoles que siguiesen con la investigación básica. Y qué frase tan bonita, ¿no? Ahí está el famoso Jack Welch, todos los grandes. Nuestro mensaje es simple: nuestro sistema educativo y sus programas de investigación juegan un papel crítico y central en el avance de nuestro conocimiento. Sin el nivel de apoyo federal adecuado, el nivel de la investigación se deterioraría. La industria americana, esta es la frase, dejaría de tener acceso a tecnologías básicas y a científicos e ingenieros bien educados que han servido también a los intereses de América. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos, aquí dirían exigimos, que mantengan el apoyo a un vibrante programa de investigación universitaria con visión de futuro. Es decir, las naciones que han entendido que lo más importante del conocimiento, que no solo el conocimiento es útil, que es una primera fase, sino que lo útil es precisamente el conocer. No conocer lo útil, sino que lo útil es el conocer, porque nadie sabe de ese conocimiento que va a ser lo útil, son las que tendrán un futuro más asegurado. Y ahora sí que entro en la innovación. Yo no estoy en contra de la innovación. La innovación es algo importantísimo. Yo estoy a favor de un desarrollo armónico del sistema, en que lo básico tenga su sitio, lo aplicado tenga su sitio, el desarrollo tenga su sitio y, por supuesto, la innovación
es decisiva, porque la innovación, que es transformar ideas en productos, añadir valor, no solo hay innovación científica y tecnológica, hay una innovación de todo tipo, es sacar valor de algo, y eso es la creatividad. La creatividad no es más que saber relacionar cosas diferentes, y para saber relacionar hay que conocerlas. Pero la innovación es algo mucho más difícil que la investigación. Por eso yo presido dos centros, el Donostia International Physics Center y Nanogune. Nanogune es una tarea más difícil, porque producir ciencia de primera es muy difícil, pero ya lo estamos haciendo, en eso hemos triunfado. Lo otro, que esa ciencia sirva al desarrollo competitivo de la industria, le exige a largo plazo, y que esa ciencia sea capaz de transformar ideas en productos, en riqueza y en bienestar social, es más difícil, porque la ciencia que tenemos que utilizar es la de los demás también, y los demás utilizarán la nuestra. El pensar que alguien puede investigar en algo en el País Vasco para que ese algo se aplique en el País Vasco como ventaja competitiva es o no saber lo que se dice o si se sabe estar engañando. La cosa es mucho más difícil y por eso hay que seguir avanzando en un desarrollo armónico. La innovación no funciona en un desarrollo lineal. Hago investigación básica con I+D, luego desarrollo y de ahí produzco bienestar a la economía. No, el proceso es mucho más complejo, es más sinuoso, más no lineal, más sutil, como trabaja la mente de una persona. La mente de una persona no trabaja con racionalidad. Ahora pienso en A, luego B, etc. Uno tiene una idea que es un follón y de repente luego, para explicarla, la racionaliza, lo codifica. Pero ¿cuántas de sus ideas habrán sido absolutamente irracionales? Irracionales en el sentido de no relación lineal directa. Eso es lo que hay que fomentar en nuestro sistema educativo. El fomentar un conocimiento básico que luego lleve a ideas. Y la inversión en I+D no es innovación, no es innovación, pero es condición necesaria para una innovación sostenida como país, no suficiente, porque exige otras cosas, exige cultura del riesgo, exige saber arriesgarse, pero un riesgo racional, ¿no? Porque a veces ideas aparentemente geniales, sin un conocimiento básico fundamental, no son más que triviales repeticiones o atrevidas ignorancias, ¿no? Si alguien le dice a Arteche, oye, yo voy a hacerte unos ordenadores del tamaño del Quark, como es muy pequeño, pues con esto te comes el mundo, porque este ordenador gobernaría el mundo, pues es una idea estupenda como fin, pero es una estupidez, porque se basa en la ignorancia. La física cuántica hace que cuando el tamaño sea pequeño, el principio de indeterminación de Heisenberg obliga a unas energías grandes, etcétera. O sea que hay ese riesgo debe ser también un riesgo compartido y racional. Y es esa transmisión de asumir ese riesgo cultural lo que debe hacer el sistema educativo, que es lo esencial para ser un país innovador, ¿no? Es la frase de Tagore, el que deja fuera todos los errores dejará fuera la verdad. Y hay que respetar el fracaso, pero tampoco potenciar que uno esté fracasando 50 años. Es ese equilibrio difícil lo que hace la innovación tan difícil. Y esto no se soluciona con estructuras para fomentar la innovación. No podemos crear la burocracia de la innovación para que seamos innovadores, porque eso, aparte de costarnos dinero, nos frena en el desarrollo. Y dicho está lo suficientemente claro como quería y lo suficientemente oscuro como debe ser. Que exige crear en las personas. Jack Welch, estructuras innovadoras, Jack Welch lo dice muy bien en uno de sus escritos, ¿no? Y en la universidad. Yo siempre potencio en nuestros grupos la máxima transparencia en la innovación y en la información. No es aceptable que la gente retenga la información para su propio beneficio personal en un paper. Pero a la vez, los que contribuyen deben ser protegidos. O sea que esta idea de Welch es lo que yo creo que nos ayudaría. Compartir siempre, sin egoísmo, las buenas ideas, a la vez que estar intentando buscar siempre ideas nuevas. Ahora bien, todo el mundo ahora habla de innovación. Es como todo el mundo está a favor de educación, todo el mundo está a favor de la investigación, todo el mundo está a favor de la innovación. ¿Quién se atreve ahora a hablar en contra de fomentar la educación, de gastar dinero en educación, de gastar dinero en innovación, de gastar dinero en investigación? Nadie. Es lo mismo que hace unos años, ahora ya es distinto. ¿Quién se atrevía a hablar mal de Europa? Cuando Europa era el objetivo, el ideal, etcétera, ¿no? Fíjese, les hago un test. ¿Quién ha dicho esta frase? Después de los esfuerzos gigantescos que hemos hecho para llegar a donde hemos llegado, es imposible retroceder. Están en juego el futuro de Alemania, el destino de Europa y la misma civilización occidental. Un retroceso incluso menor sería una catástrofe. Una oportunidad como esta no volverá a dársele a Europa en muchos decenios. Yo por mi parte declaro que mi destino político está irrevocablemente ligado a esta causa. ¿Quién? ¿Adenauer? ¿Delors? ¿Gasperi? ¿Quién crees? ¿Alguien se atreve a opinar?
Merkel, Helmut Schmidt, podían haberlo dicho, Sarkozy. El papel lo aguanta todo. Es lo mismo que todos estamos a favor de la innovación. Pero si no ponemos los medios necesarios, si no creamos esas estructuras a largo plazo, si no mantenemos los proyectos como Ikerbasque y otra serie de cosas que se están haciendo muy bien, pues no llegaremos a ningún sitio. Si tenemos celos entre instituciones, que si educación, que si industria, etcétera, todo esto va a ser... ¿Y quién ha dicho esta frase? Pues se van a asombrar. Ahí lo tienen. Hitler a von Paulus en el ataque a Stalingrado. Quiere decir que, del dicho al hecho, de que hay que poner los medios necesarios para que las palabras vayan acompañados de una realización práctica. Y nosotros, en parte, por estos momentos el presupuesto español de investigación ha sido reducido drásticamente, digan lo que digan. No hay garantía de largo plazo. Lo que quiero transmitirles es que en esto, como en otras muchas cosas, parafraseando un clásico, la riqueza de las naciones cada vez se va a, depender más de la riqueza de las nociones, ¿no? Y aquí en esta sala, esto es una transparencia que me pasó Fernando Cosío, que dio una charla sobre la importancia de la investigación básica, se ve que las naciones que han entendido bien estas nociones están por delante en el desarrollo económico. Y que hay una correlación fuerte entre el PIB por habitante y el esfuerzo en I+D. Y que esta evolución, la flecha, debe ir en esta dirección y no en horizontal. No podremos mantener un PIB por habitante alto durante mucho tiempo si no avanzamos en el esfuerzo en I+D. Y este esfuerzo, insisto, no debe ser solo investigación básica, sino la palabra es un desarrollo armónico de lo básico, lo aplicado, el desarrollo y la innovación. Lo mismo pasa en las regiones del Estado español, antes llamado España. Las que más han invertido son las que más PIB per cápita tienen. Y además las cosas se están poniendo cada vez peor, porque en la industria farmacéutica, por ejemplo, ahí tienen lo que tienen que invertir, en un lado en los verticales, en el desarrollo de cada producto nuevo. Cada vez hay menos productos, porque requiere muchísimo más dinero cada producto. Eso lo dije yo aquí cuando recibí el premio Sabino Arana, que se me permite autocitarme, en el Palacio Arriaga, cuando dije que en innovación como en economía nos está pasando ahora lo que le dice Alicia al gato en el País de las Maravillas, ¿no? La reina le dice el gato le dice a la reina: este es un país muy grande, hay que andar mucho para ir de un sitio a otro, ¿no? Y la reina dice al gato: al revés, es un país muy lento. En mi país hay que correr mucho para estar en el mismo sitio. Quiero decir que incluso mantener las posiciones que tenemos exige inversiones muy fuertes, muy fuertes. Y que no solo nosotros estamos avanzando, que otros están avanzando mucho más. Y para mantenernos en la posición competitiva que tenemos, tenemos que hacer un esfuerzo muy duro, muy duro. Eso se aplica a la política económica y a todo tipo de política. Voy a acabar esta larga charla, voy a acabar, ya le veo nervioso al moderador, que quiere dar lugar a las preguntas, para recordarles que, claro, todo este desarrollo no solo es ciencia y tecnología, hay otros campos importantes. Por eso es muy, voy a hacer una propaganda de la Academia de Ciencias, Artes y Letras. Es muy importante que disciplinas diferentes se reúnan a discutir de otros temas. De pasado teníamos un debate en San Sebastián con dos premios Nobel de Física y estaba también Mari Carmen Gallastegui de Economía, dando visiones distintas, porque la interdisciplinaridad cada vez va a ser más importante para entender los problemas que tenemos. Pero una interdisciplinaridad que tiene que fundarse en la excelencia en la propia disciplina, no en ser especialistas de la nada. Yo soy muy contrario a aquella departamentos interdisciplinarios, que son los que no han sabido contribuir nada en ninguna área. No, no. La interdisciplinaridad entre los que han contribuido en las áreas y que se base en la excelencia en la propia disciplina, ¿no? Y fundamentalmente la interdisciplinaridad es dificilísima, digan lo que digan, porque este avance exponencial de la ciencia hace que cada uno nos tengamos que concentrar bastante en lo nuestro para estar en la frontera, porque hace frío en la frontera, parafraseando a los pioneros norteamericanos. Y entonces esta interdisciplinaridad solo debe ser basada en intentar entender el lenguaje del otro. Y por eso academias como Hackiunde, que organiza
junto con, me parece que es, no sé quién lo organiza, pero Jacunde también, y la Cámara de Comercio, esto son importantes, porque nos vienen desafíos que no son solo económicos, sino que son de todo tipo, y a ver si empezamos con la nanotecnología y vayamos por la evolución del pasado a Miguel Ángel, y a ver si el futuro va a ser... Quiero decir que podemos encontrarnos que en la evolución del universo... del Homo sapiens, pasemos, esto es una broma de un premio Nobel de Química, Jean-Marie Len, que me la ha pasado, a la mujer, a la nueva, ya que es la mujer biónica o el hombre biónico, y que hay que andar con tiempo, y que el futuro no solo es conocimiento, sino que es sabiduría, que es sabiduría. Y es la frase de Eliot, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿O dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Y tal como va la Internet, yo diría, ¿dónde está la información que estamos perdiendo en la Internet, ¿no? Estos temas son importantes y para eso hace falta que la sociedad en general se preocupe, instituciones interdisciplinarias, porque el conocimiento está aumentando a tal velocidad que frente a lo que nosotros creemos no aporta cada vez más seguridad, sino menos. Porque el fruto más importante del conocimiento no es el aumento del conocimiento, sino el aumento de la ignorancia. Es como si hubiese una ley de conservación de la ignorancia, lo mismo que hay una ley de conservación de la energía. Cada pregunta contestada deja dos nuevas preguntas. No somos conscientes de cosas que ignorábamos que antes no lo éramos, ¿no? La ley de conservación. Antes, cuando el misterio, la luz era pequeña, el misterio también era pequeño, porque es lo negro que estaba en contacto con la luz, como si fuese el foco en una plataforma de circo. Pero cuando más aumenta el conocimiento, más aumenta el misterio, porque nos pone en contacto con lo desconocido, ¿no? Y lo desconocido trae siempre incertidumbres. Cada avance en lo desconocido, decía Leibniz, aporta en sí, puede usarse en las dos direcciones. Y debemos aprender a vivir con esta incertidumbre. La ciencia avanza creando orden en el caos y creando caos en el proceso. Como dijo Neruda, lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden. Y ahora sí que me callo, es que si hay, bueno, preguntas, comentarios... Se abre ahora un turno de preguntas. Yo quiero felicitar al ponente. Ha sido una conferencia extraordinaria. A mí, personalmente, me ha sabido a poco. Sigo. Quiero más, quiero más. En otra ocasión, pero quiero más. Y, sobre todo, el que domina una materia sabe salpicarla de fina ironía, que muchas veces es lo que, desde el punto de vista didáctico, lo que algunos nos hace comprender algunas cosas. Se abre ahora un turno de intervenciones. Yo tendría personalmente una pregunta, pero y voy a abusar un poco de la posición en el estrado. Es conocido que el universo tiene 13.700 millones de años, ¿no? Pues así creemos. Creemos, ¿no? Y que está en una fase expansiva. Entonces la pregunta es, porque estaba estos días leyendo una obra de un divulgador, bueno, de un físico, Green, ¿no? No, claro, todo el universo elegante. Y entonces la pregunta es decir, después de esta fase expansiva, ¿tendría que haber un parón y volver al...? O sea, es un poco... Yo voy a aprovechar esta pregunta, cuya respuesta no conozco, para ilustrar algunas cosas. Normalmente, cuando se explica la ciencia, los estudiantes quedan deslumbrados por los grandes conceptos, lo pequeño, lo grande, el alfa de la gran explosión, el omega de la desintegración del universo, por utilizar a Teilhard de Chardin, y se olvidan que realmente lo interesante, lo fascinante de la ciencia hoy está en la complejidad. Es decir, que the matter that matters son los átomos. Y todo este follón del universo como parte de la cultura es interesante, pero no debe ser utilizado para el quitar las mejores mentes del donde están los desafíos hoy, que es la complejidad, y llevarlos al origen, al final, que es lo que nos atrae a todos. Porque entonces tendríamos todos trabajando en astrofísica. Hoy no sabemos ni siquiera dónde está, en las ecuaciones de Einstein, de la relatividad, etcétera,
para que funcionen, falta el 80-90%, bueno, entre energía oscura, sin entrar en tecnicalidades, materia oscura, energía oscura, hoy no conocemos. Las ecuaciones exigen que haya una materia que no la podemos ver, materia oscura, y una energía oscura para entender este proceso de expansión acelerada del universo. Entonces, el conocimiento en esto ha cambiado de forma tan drástica en los últimos años, porque hasta hace 20 años no había cosmología, porque todos eran especulaciones, pero ahora empieza a medirse y iremos entendiendo gradualmente. Pero no sé, yo no sé si esto va a seguir, si siguiese la expansión o luego se contraerá o tenemos miles de universos, etcétera. Pero es importante trasladar a la gente que la belleza de la ciencia no solo está en estos grandes conceptos de dónde venimos y a dónde vamos, sino también en por qué hay vida, por qué el aluminio es un metal, la nanotecnología, en lo que seguimos siendo tan ignorantes. Tampoco sabemos dónde una molécula de agua se sienta o se pone en una superficie de rutenio. Entonces, tu pregunta, la respuesta, no lo sé, no lo sé, no creo que lo sepa nadie, pero no me preocupa, me alegra. Pero me animaría a que, además de leer sobre el origen del universo, sobre las grandes preguntas, y voy a hacer una broma muy vasca, además de preocuparnos de dónde venimos y a dónde vamos, también nos preocupásemos como los vascos de a dónde vamos a comer y tuviésemos que trabajar en microelectrónica, en nanotecnología, etcétera. Que estos temas de la a veces tenemos ese... Y fíjate que ahora, en estos momentos, yo defiendo que se invierta 5.000 millones de dólares en entender el bosón de Higgs, porque si el bosón de Higgs está ahí, quiere decir que el modelo estándar del universo, que aglutina las interacciones electromagnéticas, la fuerte y la débil, es cierto. Y eso es un gran logro cultural. ¿Para qué hay que invertir tanto tiempo? Hubo un debate precioso en el Congreso norteamericano, en el Senado, entre Wilson, el director del Fermilab, y el senador Pastore, ¿no? Y que decía... le quería provocar. Entonces, esto no sirve para nada, para la defensa del país. Es muy larga la historia y no la puedo repetir, pero la frase final de Wilson: no sirve para nada en la defensa de nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Quiero decir que el preguntarnos sobre estos temas es importantísimo como parte de la cultura, pero no debe ser la inversión mayoritaria de la ciencia, porque los desafíos en estos momentos no están en lo pequeño y en lo grande, sino en la complejidad. En la complejidad. ¿Cómo es posible que billones de moléculas se organicen para dar el ser humano? Esto no lo entendemos, y de esa comprensión surgirá tanta belleza y tanta importancia como de la otra. Pero te animo a que sigas leyendo El universo elegante. No sé la respuesta. Y yo te preguntaría dos cosas. Primero, ¿crees que el sistema de formación actual ayuda a crear vocaciones de investigadores? Y segundo, ¿qué debiéramos de hacer para que sea atractiva la carrera, permítame que lo llame así, de investigador? Lo primero, no puedo definirme, ¿no? Porque a mí me parece que la creatividad es algo que deba, al menos el sistema educativo, no ya impulsar, sino no destruir. El niño tiene una creatividad innata, y no sé si no estamos desarrollando unos sistemas demasiado fuertes que puede estropear esta creatividad. No lo sé. Por otro lado, también tiene que saber una serie de cosas elementales para moverse en la vida. Quiero decir que a veces, cuando yo digo que el conocimiento de los principios básicos y la aptitud y actitud para desarrollarlos creativamente y para adaptarse a los cambios imprevisibles del futuro es esencial del tema educativo, ¿cómo se logra eso? Pues no lo sé, porque muchas cosas tienen que saber, ¿no? Entonces, a veces en la universidad a mí me da la impresión que nuestra gente, frente a lo que la gente cree, sabe mucho, pero entiende poco. Entender va más allá que saber. Entender significa saber utilizar lo que uno sabe, adaptándolo, insisto, creativamente. Y quizás nuestra educación se dirige más a informar que a formar. Pero por otro lado, al sistema educativo se le está pidiendo excesivos resultados y con unas dotaciones económicas no suficientes en términos relativos. Pero claro, nada es suficiente, porque sanidad pide más. Claro, es un follón esto. Yo no sé cómo hay que solucionarlo. Pero
el pedir que el sistema educativo solucione muchísimos problemas me recuerda con lo que decía Bertrand Russell de la frase de Tucídides sobre la democracia, ¿no? Que no hay que cargarla de expectativas irrealizables, porque entonces creamos el reino de los frustrados. La gente que llega a nuestros grupos de investigación son gente excepcional. Y los jóvenes de ahora, frente a lo que dicen los que a nosotros nos llegan, son gente excepcional. Y son mejores que lo que éramos nosotros, claramente, claramente. Lo cual es bueno, porque triste el maestro que no es superado por sus discípulos. Ahora bien, la generalización democrática de la educación, que es necesaria por justicia social, pues obviamente baja el nivel. Es ese equilibrio, de no dejar atrás al que se queda atrás, pero también tratar de forma diferente a los que van en vanguardia. Yo creo, obviamente, yo te soy responsable de esto y no creo que nuestro sistema educativo, en los términos relativos, sea tan malo como dice. Yo creo lo contrario. Respecto a lo atractivo de la carrera investigadora, aquí hay debates grandes. El día pasado, en el debate que estuvo Gallastegui, una investigadora joven decía que ella es una trabajadora como una más y se le debe pagar desde el primer momento y estar en el sistema para siempre. Claro, si eso es así, dentro de pocos años solo habría investigadores, porque si cada profesor tiene 10 becarios y cada becario tiene otros 10 becarios, pues hagan ustedes el cálculo. Quiero decir que tiene que ser un sistema en que la entrada definitiva sea difícil, pero que una vez que la entrada definitiva sean tratados con honor, porque y hay gente, aquí yo suelo decir en broma, algunos investigadores, muy incorrectamente en mi opinión, dicen, bueno, si total, con lo que disfrutamos, con lo que hacemos, ya está bien lo que nos pagan. Este es un argumento absolutamente erróneo, porque yo estoy seguro que Botín también disfruta con lo que hace, y por eso no se rebaja el sueldo, por citar a alguien fuera del sistema local, ¿no? Entonces, no es broma esto. Yo creo que es un equilibrio difícil. La carrera de investigador, a mí no me parece, a mí me parece que en términos relativos no está bien trazada, pero tampoco creo que deba ser fácil el alcanzar la permanencia. El nivel de permanencia debe ser difícil de alcanzar, ser permanente de una institución, y solo debe ser hecho una vez que se ha llegado al punto de no retorno a la mediocridad. En eso discrepo con casi todos los sindicatos de nuestras universidades. Incidentalmente, yo creo que la universidad no debe, si algo no debe ser sindical, que es la protección generalizada de todos, pero ahí no me quiero meter en aguas profundas. Entonces, la respuesta a lo segundo es sí y no. Yo creo que para los que no se trata suficientemente bien, a los que no se trata diferente a los que contribuyen de forma diferente. No se trata bien a los que contribuyen mucho y no se trata muy bien a los que contribuyen muchísimo. Eso es mi sistema actual. Pero no soy partidario de tendencias sindicales actuales que tienden a una excesiva facilidad en el logro de la permanencia, porque esto significa bloquear a las generaciones futuras. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pero. Pero. Yo le he traído a mi chaval. He decidido que, mira, que me podían dejar entrar o no, pero he dicho que tal vez aprendiera algo más hoy. Espero, ¿has aprendido algo? Bueno. Entonces, hay una preocupación. Tenemos la universidad como está, la educación, yo diría más bien. Tenemos cerca del 50% de nuestro conocimiento y de la inteligencia más joven en paro. Los más capaces no quedan aquí, se marchan. Nos quedamos con, hablando en extremos, un poco la rémora. Por otro lado, se quema la pasión, como dices, por hacer las cosas. Yo cuando te escucho, lo tuyo es pasión. Luego vendrá lo que tenga que venir, pero es crear, es optimismo, es vivencia. ¿Qué nos depara? Bueno, las predicciones sobre el futuro ya han enseñado lo que le decía Lehi a Truman. No hay que hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, decía Niels Bohr. El futuro ya no es lo que era, en broma. Pero no sé lo que nos depara. Yo creo que en el pasado, por ejemplo, como Estado español o como España, yo nunca entendía cómo estaba funcionando la economía, ¿no? Porque yo predicaba lo que he dicho aquí, conocimiento, apuesta a largo plazo, tal, no se estaba haciendo. Era ladrillo, era tal, y yo
predicaba, ¿por qué no capitalizamos, por ejemplo, las instituciones de excelencia para que estén protegidas de los vaivenes? Los centros de excelencia tenían que tener una capitalización, un endowment, como tienen las instituciones norteamericanas. La Universidad de Harvard, por ejemplo, en el año 2007, antes de la crisis, tenía un fondo patrimonial, un endowment de 38.000 millones de dólares. 38.000 millones de dólares. Para que sepamos con quién competimos, ¿no? Cuando dice que se va el talento, claro. Entonces, y aquí se decía que no había dinero. No había dinero porque había atención. Luego resulta que se había, que se hacían trenes, que se hacían trenes sin pasajeros, aeropuertos y no sé qué. Ahora se está viendo. Entonces, yo no sé qué nos depara el futuro, pero yo creo que una de las claves del futuro tendrá que ser una cierta ética del trabajo, una honradez, que no pase algunas cosas que estamos viendo. Que, por cierto, aquí han pasado mucho, mucho menos, ¿no? Ahora, ¿por qué se nos va la gente? Bueno, primero, no hay que asustarse que se nos vaya la gente. Ya me gustaría a mí que nuestras universidades produciesen tal nivel de talento que todo el mundo se los disputase. Algunos se quedarían. Algo hubiésemos hecho bien. O sea, el talento tiene que moverse. Y nosotros tenemos, y Kervás está dedicado a eso, y nuestros grupos, a traer talento. La política correcta, que yo defiendo, pero yo defiendo como concepto. Luego, la ponerlo en la práctica, todos sabemos que es mucho más difícil. Se sintetiza en cuatro letras. Aparte del largo plazo, y aquí tenemos responsables de educación también del gobierno Buesa, que implica que esto ha sido una política que ha sido seguida a la ciencia y la tecnología por los diversos gobiernos vascos, y en cierto sentido por eso estamos mejor, es mi opinión. La política correcta sería atraer talento, retenerlo si podemos, cuidar al que está aquí y sembrar para los nuevos, ¿no? No podemos apostar por todo. Si alguien quiere hacer astrofísica de vanguardia, igual esto no es posible hacerlo en un país tan pequeño como el nuestro. Hay que elegir. Pero en lo que hagamos tenemos que ser como los mejores. Y yo estoy de acuerdo, no tengo solución, pero transmitir que la ciencia es una actividad no solo económicamente útil, sino estéticamente bella, el origen del universo, y también donde, por qué funciona el ADN, y culturalmente atractiva, no perjudicará. Y por eso nosotros el año pasado, en el aniversario del Donostia International Physics Center, le llamamos Passion for Knowledge. Ni siquiera Passion for Science, Passion for Knowledge. Y todos los años, hacemos para tu chaval, todos los años hacemos un diálogo con premios Nobel y escolares, que es bellísimo, en que se levanta, lo hicimos durante ese congreso todos los días, todas las escuelas del País Vasco, pero solo podían ir cuatro por cada escuela, porque el sitio que tenemos en San Sebastián, es el Kutxa Espacio, era más pequeño. El año que viene lo vamos a hacer en Bilbao, porque además el Donostia International Physics Center es un proyecto del País Vasco, y por lo tanto Vizcaya es parte esencial del País Vasco. No solo el país, pero entonces yo creo que transmitir esta pasión es más rentable que regulaciones administrativas. Por ejemplo, Bolonia ahora, yo no sé qué es este follón de Bolonia, si es para bien o es para mal, pero a todos los que les veo están cabreados rellenando papeles. Por lo tanto, si los fines, si los medios se convierten en fines, si la burocracia necesaria para poner o alcanzar un fin, que es mejor educación, se convierte en el fin en sí mismo, algo estamos haciendo mal. Entonces, yo a nadie que habla de Bolonia le oigo hablar de pasión. ¿Cómo se transmite esa pasión si uno tiene que dar 20 horas de clase, está forzado? Es difícil, pero yo creo que lo que sí se ha aportado en la ciencia de vanguardia del País Vasco en los últimos años, o desde el autogobierno, es que hay mucha más gente que tiene esta pasión y que está atrayendo a los chavales. Pero luego la crisis económica no la solucionamos, porque claro, si no hay dinero, no tengo respuesta a esa, solo tengo la inquietud, no tengo respuesta, no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Implícitamente y muchas veces explícitamente también damos por hecho que la ciencia básica, la investigación básica, va a estar fundada, regulada, apoyada por el sector público. Yo creo que en Europa y en España en general el cuello de botella es la ausencia de apoyo del sector privado. En Estados Unidos, $2 de cada $3 que se gasta en investigación lo ponen los privados. Pero casi la mitad de la investigación básica también la apoyan los privados, mucha de la industria farmacéutica, etcétera. Yo creo que si conseguimos transmitir
que la ciencia básica produce esas mentes que luego van a ser rentables a la sociedad por esa capacidad de adaptaciones, ese vivero de ideas, el sector público debía estar, el sector privado debía estar más interesado. Siempre habrá un sector que tiene que ser público, que es el que va a garantizar más la libertad. Pero hay casos, el Donostia International Physics Center, por ejemplo, yo tengo que decir con orgullo que un 35% del presupuesto es privado. MAFRE apoya a cambio de nada, a cambio, sí, buena imagen, porque no tratan bien los medios, pero a cambio de que están contribuyendo a crear mentes adecuadas, apoya a Telefónica, apoya a CAF, apoya a Naturgas y apoya a Cucha Espacio. Y no, la Cucha. Nosotros tenemos que ir a convencer a los privados de que eso es rentable. Esta charla va dirigida a eso, la sublime utilidad de la ciencia inútil, pero no una utilidad exclusivamente utilitarista de productos a corto plazo, sino de crear ese caldo de cultivo, esas personas que harán que la sociedad funcione. Y una empresa competitiva debería entender, o sería bueno que entendiese, que necesita un entorno competitivo, y ese entorno es parte educativo, de formación y de investigación. Ahora, si no lo entienden, ¿a qué es debido? Bueno, en parte a que nosotros mismos tampoco hemos sido capaces de transmitirles esto. De que muchas veces la universidad considera a la industria como la vaca para sacarle el dinero, pero nada más, y para hacer luego lo que uno quiere. Y la industria también es fuente de problemas científicos interesantes. Lo ha sido en la industria farmacéutica. Grandes de las preguntas que se han hecho a la física vienen de industrias. Los laboratorios Bell, con libertad pero con gran colaboración con la industria, fueron los que descubrieron muchos de los avances de la física del estado sólido, y también el transistor, que ha cambiado la microelectrónica. Y de paso, esa actitud curiosa para adaptarse y para pensar llevó a descubrir la radiación de fondo del universo, la descubren allí, porque eran mentes abiertas. Bueno, en parte no se dieron cuenta de lo que habían descubierto, uno de Princeton les dijo, pero por lo menos miraron, ¿no? Con eso quiero decir que para mí la parte privada es esencial en el desarrollo de la investigación y también de la investigación básica, y los países que van en vanguardia nos enseñan esto, pero no tengo la solución de cómo convencerles. Yo intento convencerles, y por eso es bueno que los empresarios escuchen una charla como esta, que no se les haga aburrido, y que vean una vez que no solo estamos diciendo, oiga, denos dinero, que nosotros hacemos lo que queremos, que luego les será útil a usted a largo plazo. No, que hay una concepción cultural, una concepción estética, una concepción económica, una relación educativa, un problema innovador, etcétera, y que este desarrollo armónico como país de los diversos aspectos del conocimiento, incidiendo también en lo básico, es rentable como humanos y como empresarios. Eso es lo que tenemos que hacer, intentar transmitir eso. Más charlas, ya. Una charla, yo lo hice en el Carnegie, di una charla sobre la crisis en la ciencia, y que para mi sorpresa hubo 1.200 empresarios. Me aplaudieron entusiastamente, pero no sé si me siguieron. Pero bueno, el aplauso es agradecido. Muchas gracias, Pedro. Hemos agotado el tiempo. Podéis continuar bombardeando con preguntas al profesor Echenique en el café que vamos a tener ahora. Le agradezco enormemente su intervención. Yo creo que hemos quedado todos fascinados. Y como he apuntado aquí, que el conocimiento científico se duplica cada 2 años, yo espero que vengas dentro de 2 años a actualizarnos y a ponernos al día. Voy a añadir un corolario como los versolaris, como la última palabra. Cuando yo propuse este título, sin ánimo de incordiar y de herir a nadie, cuando yo propuse este título, alguien me llamó y me dijo, oiga, ¿por qué no pone un título más atractivo para la empresa? Y yo contesté, oiga, esto es lo que ha cambiado la empresa del siglo XX. Yo no cambio el título. No me sentiría ofendido si prefieren no invitarme. Quiero decir con esto que yo estoy seguro que ya nadie de los que me han escuchado hoy me pedirían que cambie el título, sea cualquiera el que elijan. Con perdón. Muchísimas gracias.